Pagaret al canal del gobierno, es la parte más profunda de la bahía con 45 pies de profundidad. Es considerada la boca del océano Atlántico y unas 45 millas de aquí pueden encontrar la primera isla de las Bahamas, Bimini, donde se tiene que pasar por el Triángulo de las Bermudas. Ella llevando carro, ¿ven? No vamos a chocar, no vamos a chocar con el barco. On the left-hand side, you're going to see Fisher Island. Fisher Island is the second largest artificial island on the bay and the most exclusive one with no bridge connections to the mainland. The only way to get to Fisher Island is via private yacht, private helicopter, or the ferry boat, which leaves every 15 to 20 minutes. To become a member of the private club with use of the facilities year-round costs $270,000 a year. You can enjoy a night away and stay at Fisher Island's exclusive hotel from $500 to $1,000 per night. And properties here at Fisher start from $250,000 to $35 million with an annual maintenance fee of $69,000. A few famous celebs that have properties on the island are Oprah Winfrey, Mel Brooks, Sharon Glass, Susana Jimenez, tennis legend Boris Becker, Mark Anthony, Celine Dion, and myself. A la mano izquierda van a ver a Fisher Island, la segunda superficie más grande de la bahía de Biscayne, 50 para conectarla con tierra firme. Para entrar y salir de esta isla hay que tener su propio yate, helicóptero o usar el servicio de transporte del ferry que opera cada 15 o 20 minutos. Para ser miembro del club privado y tener acceso a las facilidades en el año entero, el costo es $270,000 al año. Para disfrutar una estadía en el hotel exclusivo de Fisher Islands, el costo de $500,000 la noche. Y propiedades aquí en la isla comienza desde $250,000 a $35 millones con un costo de asociación anual de $69,000. Gente famosa que tiene propiedades en la isla son Oprah Winfrey, Mel Brooks, Sharon Glass, Susana Jimenez, la leyenda de tennis Boris Becker, Mark Anthony, Celine Dion y esta servidora. On the right, you're going to see the commercial extension to the port of Miami called Loomis Island. The huge trucks you see are called the gantry cranes. They were imported from China and Germany at a cost of $10 to $12 million each. The cranes help accelerate the process of loading and unloading container ships by handling 3,000 containers in less than 24 hours, with one person and three helpers operating each machine. A la derecha van a ver la extensión comercial del puerto de Miami llamado Loomis Island. Las estructuras grandes que ven son las cruces del puerto y fueron construidas en China y Alemania a un costo de $10 a $12 millones cada una. Las grúas ayudan a acelerar el proceso de cargas y descargas de los contenedores.
great view of the